La Cámara dice: Vamos a someter a votación en la propuesta del diputado Mercuriali. Mm. Si tu votación tiene mitad más uno de los votos, se modifica y recién ahí pasás a otro artículo. Multiplicá por, no sé, no digo todo, pero ponele que 100 artículos sean pasibles de ser modificados. Franco, es larguísimo. Claro. Sí. ¿Es largo sí. en serio, ¿eh? Va a ser largo y hay algunos de ellos que además, me parece, van a querer participar eh, del, todos, el, ¿no? Se va a debatir. Y hay, hay dos que son los más eh, fuertes, que es el de privatizaciones, sí. claramente, que es muy, muy importante. Sí. Y el otro es el de la delegación de, de facultades, ¿no? Que eh, tiene muchas implicancias en lo que es el manejo también del presupuesto. De, presupuesto? Eh, de hecho, mira, dice, artículo 3... Declaración, plazo, declarecia la emergencia pública en materia de... Y acá es donde dice los rubros en los cuales el Poder Ejecutivo recupera un poder parlamentario económico, financiero, de seguridad, tarifario, energético claro. y administrativo hasta el 31-2024, 31 de diciembre. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un plazo máximo de un año. Con lo cual mi ley no cede en eso. Eh, y me parece que ahí va a tener un debate más fuerte. ¿Necesita, Gonzalo, vos que conoces tanto ahí el tratamiento legislativo, necesita para cada votación en particular, sí. de cada artículo, supongamos el caso de las privatizaciones? Sí. ¿Necesita qué cantidad de votos? Mira, una vez que se habilita la votación, mitad más uno de los presentes con quórum. Eh, significa que si tenés. No sé, el quórum son 129 para poder votar. Sí. Tenés, vamos a poner un número redondo, 130 dividido 65 más 1, 66. Con lo cual... Con... Solo con esa cantidad de votos podés sí. ¿Qué aprobar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el truco de todo esto, Franco? Si vos querés complicársela al gobierno, lo que tenés que hacer, si sos oposición, es llenar con todos los diputados que puedas el recinto para que la mitad más uno de los presentes siempre sea un número... Grande. Digo esto por qué? Porque tenés 38 de la libertad de avanza y tenés 41 del PRO, que es lo seguro que tiene el gobierno. Son 79. Si fuesen 130 los presentes, 79 te da holgado la mitad más uno y más. Ahora, si hay 200 diputados, tenés que ir a buscar todavía, déjame pensar, 22 diputados para lograr esa mitad más uno. Claro, claro, claro. Sí. Este, está bien. Es decir, que tiene que tener mayoría. De los presentes, de con los que quórum. están en ese momento presentes, con quórum, que es 129 legisladores Exacto. allí presentes en, en el Congreso. Eh, bien, hay que estar atentos, Entonces, Gonzalo tiene información de que podría votarse hoy, en esta madrugada, la aprobación en general y seguir el tratamiento sí. mañana para empezar a debatir en particular. Vamos, Gonzalo y Martín, a la calle y volvemos nuevamente.